¿Qué te pasa ahora? Ni que hubieras visto un fantasma. Anoche vi unas luces azules brillar en el agua. Más mentiras mongolas. ¡El águila solo dice la verdad! ¿Te haces de rogar, Jin? La próxima vez no mates tan rápido al enemigo. Es posible que sepa algo de interés. Bastante ha cantado ya. Lo tachaste de mentiroso. ¿Qué te contó? Nada urgente. Debería atracar pronto. Cuando lo haga, di a tus hombres que lo tomaremos en silencio. Si los daños son notorios, el buque del águila adivinará nuestro ardid antes de poder acercarnos y atacar. Descuida, Jin de Yarikawa. No le haremos ni un rasguño al barco de abastecimiento. Ahora descansa. El navío está al llegar. Es la hora. Hay botes de remos en la orilla. Alcanzaremos el barco de abastecimiento. La niebla obrará en nuestro beneficio. Si nos ven llegar, podríamos ahuyentarlos. Continuemos. ¿Aún te aqueja el veneno del águila? No me distraerá, si es lo que quieres decir. No es eso. Dijiste que te hacía ver cosas. Cosas que querría olvidar. ¿Como que tu sedosa jacama se manchara de sangre? Más graves todavía. Vale, picaré. ¿Qué es lo peor que le ha acontecido a Jin de Yarikawa? Sufro pesadillas con un macilento marinero. Está medio ebrio. Su aliento apesta a crustáceo podrido. Sigue mirando mi katana, con afán de robármela. Eres gracioso para ser samurái. Ya sabéis cómo va. Sed rápidos. Y vamos a los mongoles como en Iki sabemos. ¡Atacad! ¡A luchar! Mátalos, no llamemos más su atención.
¡Tirada! No, puedo sortearlos y destruir esas armas. ¡Te volarán en pedazos! ¡Adelante, Jin! ¡Enséñanos de qué es capaz un samurái! ¡Traed los disparos! ¡Agachad la cabeza! Los saqueadores conocen tu identidad. Te conducen a una trampa. Tú no eres real. Cuando mueras, los saqueadores rezarán por ti. Dirán lo mismo que cuando se disponían a matar a tu padre. ¿Cómo era aquella oración? La conoces bien. Sigue atormentándote. Que tu muerte beneficie a todos. Silencio. Estás ayudando a quienes suprobian el nombre de tu padre. Cuando murió, ¿eras demasiado débil para salvarlo? ¡No fue culpa mía! Harwood!
Has tardado lo tuyo en silenciar esos cañones. Os vi necesitados de un pequeño descanso. ¡Qué considerado! Ah, ¿qué te pasa? Primero luchamos codo con codo, y después quieres desafiarme. Ahora no, samurái. Tenemos una misión. Pues acabémosla, ya hablaremos. ¡Poned rumbo al buque del águila! No se percatarán de que tendrán saqueadores de polizones. Solo suerte no bastará. Dile a tus hombres que se oculten cuando el buque nos vea. Un barco vacío no levantará sospechas. Nos dará tiempo para acercarnos y pasar el alcance de los cañones. Esperaremos el ataque. Y luego atacamos. Prendemos sus reservas de pólvora.
y desgarramos el vientre de la bestia. Más vale que tu plan salga bien. ¡Ya! Aún no. Esperad. ¡Atacad! ¡Guiad a esos más muertos al fondo del océano! ¡Buscad las reservas de pólvora negra! ¡Asestamos un golpe por el refugio de Fune! ¡Ahora recuperaremos Iki! Y escaparemos de este interminable ciclo de sufrimiento. Bien hecho, Tenzo. Creo que Fune estará complacida. No. Nos va a despellejar a los dos. ¿Y eso por qué? Dímelo tú, señor Sakai. Con susurrar tu verdadero nombre, todo el refugio hará cola para abrirte en canal. Susúrralo y tendré que defenderme.
Esto es lo que el águila desea. Que el samurái y el saqueador se lancen a la yugular. Sabe que juntos somos una amenaza. ¡Anda ya! ¿Quién te contó que era un sakai? ¿El mongol al que interrogaste? El águila quería que lo supieras. Esto me pasa por confiar en un puñetero samurái. Yo crecí aquí, ¿sabes? Aprendí a nadar en los bajíos. Ayudé a construir casas. Me rompí el brazo al escalar para intentar impresionar a mi esposa. ¿Te casaste? Hace años. Ella murió al dar a luz. Fune me ayudó a enterrarlos. Este es mi hogar. Esta gente es mi familia. Si se enteran de que traje aquí al hijo del carnicero, nos apiolarán a los dos y nos darán de comer a los cangrejos. No lo permitiré. Que quede entre nosotros. Supongo que estamos juntos. El águila se resiente por lo que hicimos hoy. Si colaboramos, podremos salvar la isla de Iki. Mas nuestra lucha no acaba. Los samuráis y sus discursitos. Informaré a Fune de tu éxito. Prepárate. Querrá agradecértelo en persona. Tengo mis dudas. Ve con cuidado, Tenzo. Y vigila lo que dices. Lo mismo digo. Jin de Charikawa. Esto me pasa por confiar en un puñetero samurái. La arena de duelo te llama. Si quieres defenderte, entrena. La mejor defensa es no acercarse a esos desgraciados. Para eso justamente están las pruebas de arcería. Un barco mercante de lo más tentador. ¿Conoces la senda? ¿Qué senda? La del templo del bosque nuboso. Dicen que la tribu del águila brinda comida en abundancia y cobijo. Con los mongoles no hay cobijo seguro. Si difunden mentiras, encontraré su templo y les pondré fin. Esto habrá de acabar pronto, ¿verdad? Buen trabajo, Jin.
No me creo que vaya a decir esto, pero lo hiciste muy bien en el buque. ¿Me lo agradeces? No te pases. Mis barcos ya pueden abandonar la cala. Si quieres pagar por regresar a Tsushima, no te lo tendré en cuenta. En cuestión de días, todo Iki capitulará ante la medicina del águila. O se unirá a su ejército. Y si la isla cae, la mía será la siguiente. Pues nada, Jin de Yarikawa. Quédate. Y ayúdanos a cortarle las alas al águila. Hace horas salió del fuerte Sakai. Mis exploradores la vieron con su contingente. Algo estará maquinando. ¿Dónde se encuentra ahora? Ni idea. Sabe cómo cubrir su rastro. Nos dejó la fortaleza expuesta. Con su contingente ausente, podemos aprovechar que el fuerte Sakai está desprotegido para recuperarlo. Que tenga menos guardias no significa que sea fácil de asaltar. Es un campo de prisioneros. Torturan a los cautivos y les obligan a tomar veneno del águila hasta que se pliegan ante ella. Lo sé. Yo me escapé de allí. Algunos de mis mejores hombres están encerrados dentro. Suéltalos y te ayudarán a liberar el fuerte. Así reuniré suficientes tropas como para rivalizar con el águila. Ordena que refuercen las defensas en torno al refugio. Si lo logramos, el águila se pondrá furiosa. Ojalá sea verdad. Eres un buen caballo, Kage. ¡Arre! Huh?
¡Ay! ¡Oh! ¡Sop! Quédate ahí. ¿Por qué te levantas? ¿Buscas la redención? No la encontrarás aquí. ¡Estoy aquí! ¡Chihuahua, Jutega! Thank you.
¿Es un sueño? ¿Soy libre? ¿Estáis con Fune? Lo estábamos hasta que el águila nos capturó. ¿Qué eres? ¿Una especie de samurái? Un aliado. Me envió para liberar a su banda y recuperar el fuerte. Puede que el águila se fuera, pero dejó al mando a su comandante. Kumbis tortura a los prisioneros y nos desmorona para después obligarnos a tomar el veneno del águila. Pues no saldrá del fuerte con vida. Vuelve e informa a Fune. Puedo luchar y lucharé. Buscad un arma y acompañadme. Beneficie a todos. No pudiste salvar a tu padre. ¿Qué te hace pensar que podrás salvar su fuerte? No, no la escuches. Expulsémoslos de este lugar. ¡Abrid las jaulas! ¡Liberad a los prisioneros! ¡Luchad conmigo! Y acompañadme. Sin falta. Ayudadme si podéis. Por favor, we'll be right back.
¡Expulsadlos! ¡Adelante! ¡Ahora! ¡Luchad por vuestra libertad! ¡Por Iki! ¡Oso! ¡Adelante! ¡Sin piedad! ¡Que no decaiga! ¡Vengad a los caídos! ¡Hemos de vencer! ¿La noche que tu padre castigó a los macilentos bandidos atándolos a los árboles? Pues esto no es muy diferente. El águila sabía que regresarías, samurái. Recibiste su ambrosía sagrada. Se la ofrece a los guerreros y príncipes que sean dignos de convertirse en chamanes. ¿Eso es lo que pretende? ¿Tornarme en chamán? Tu conversión ha empezado. Puedes aceptar su don, ser su chamán y aprender a volar por el eterno cielo azul, o puedo quebrarte en nombre del águila. Su don es una maldición.
Jamás me postraré ante ella. Te colgaré como a los campesinos. ¡Qué desperdicio de don! Jamás seré su chamán. ¿Dónde queda tu gratitud? Mereces nada menos que la muerte. Malgastas el don del águila. Y tú malgastas el aire que respiras. ¡Cobarde! ¡Que caigan! ¡Rebanadlos! Irán a peor y te abocarán a la locura y la muerte. Si hubieras aceptado el don del águila. Cumbis mandó al hoyo a grandes amigos. Me alegra de que ese cobarde recibiera su merecido, aunque fuese por mediación de un samurái.
Si cayó fue gracias a nosotros. Mas el águila sabía que iba a venir. Por eso dejó el fuerte Saka y desprotegido. Para que mordiera el anzuelo y Kumbis me diera su mensaje. Ese cabrón está muerto y ella perdió el fuerte. Gracias a ti, podemos volver a alzarnos. Reúne a los que sepan luchar e informa a Fune. Los demás que se cobijen aquí. Si lo reparamos, el fuerte Saka ya hará frente a los mongoles. Buena idea. Pero antes de irte, acepta estas alforjas. Creo que un samurái sabrá darles buen uso. Se lo daré. Gracias. Buen viaje. Nos veremos en el refugio de Fune. Equipo, ¿verdad?